16 de mayo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Jonás capítulo 1 versículo 3. Una embarcación muy cómoda. Dios le había ordenado a Jonás ir a Nínive y predicar su juicio, pero el profeta prefirió ir exactamente en la dirección opuesta. Entonces se encontró una embarcación cómoda, lista para zarpar y transportarlo a la dirección deseada. Nosotros también, como Jonás, nos aferramos a lo que nos es cómodo, en vez de seguir el plan de Dios. Cuando descuidamos el querer de Dios, encontramos un sinnúmero de excusas para emprender nuestro propio camino. Las circunstancias de la vida deben ser examinadas bajo la luz de la palabra de Dios para poder ver lo que el Señor nos quiere decir. No pasó mucho tiempo antes de que la cómoda embarcación de Jonás fuera trajinada por la tempesta y sufrió cosas espaventosas antes de que el Señor lo recondujera hacia la vía divina. Piensa bien en reprimir tus deseos antes de los del Señor y dirige hoy mismo tus oraciones a Dios, así como lo hizo el salmista David. Oh Señor, enséñame tú el camino. Enséñame tus senderos.